¿Es este juego que veis aquí un juego single player? Y alguno ahora se estará diciendo, pero este tío se nos ha vuelto loco, videobitácora, ¿qué estás diciendo? Y la pregunta es esa. ¿Es Fallout 76 un juego single player? Y todos sabemos que es un juego que hace falta online para jugar, que hace falta estar suscrito a los servicios online, en este caso mío, del PSN, pero si no, al Live Gold de Xbox. Y la respuesta es obvia. Es un juego multijugador, es un juego multijugador online. Pero ya os digo yo que no es un MMPRPG, o como son estos, MMPRORG, que no es un jugador multijugador masivo este juego. Esto os lo puedo decir desde ahora, pero sé que a mucha gente os va a costar creer esto porque simplemente lo estoy yo diciendo, ¿no? Que soy un don nadie aquí. Pero después de haber jugado cerca de 15-20 horitas a este juego, quizás algo más, ¿eh? Porque me he pasado todo el fin de semana pasado y algún día más jugándolo, podría decir yo que es un juego single player, pese a que es un multijugador. Lo mejor va a ser, la idea es esta, lo mejor va a ser que os muestre una hora más o menos de gameplay, donde yo simplemente me voy a dedicar a, iba a decir craftear, pero también, vamos a decir, a recopilar materiales, hacer alguna pequeña misión, buscar los siguientes puntos de control que tengo, etcétera, tal y como lo haría en una partida normal. Vosotros vais a ver la interacción que tengo yo con otros personajes jugadores o no jugadores, o sea, ya sabemos que no hay NPCs en este juego, pero con cualquier otro tipo de interacción, y vosotros podréis sacar vuestras conclusiones de qué va este juego, ¿de acuerdo? Así que como va a ser un gameplay de una hora, también vais a tener la capacidad de iros en cualquier momento al final del vídeo, donde sacaré las conclusiones o lo que parece que podría realmente, después de que hubierais visto este gameplay, deciros y explicaros acerca del juego. Así que, queriendo hacer todo esto, muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para estar con vosotros, por eso bienvenidos al canal a jugar a Fallout 76, esto es Video Bitácora. Bueno, mientras va cargando el juego, ya habéis visto que he tenido que actualizar la consola al software 6.20, a la versión 6.20 de PlayStation 4. Así que alguien ahí arriba, algún alma caritativa, quiera que sea una versión estable y no tengamos problemas para iniciar este gameplay. Oye, y después de toda la introducción que os he pegado para poneros en situación, simplemente decir que esto va a ser una partida totalmente normal con las misiones que me toca hacer en ese momento y que en este momento, quiero decir, las misiones que me toca hacer en este mismo momento. Bueno, pues ya estamos en partida. Tengo, a ver si aparece mi choza por algún sitio. Ahora que estoy aquí en la espesura, no sé por qué. Vale, ahí está mi casa. Casualidad, hemos empezado a jugar la partida de noche. Pero vamos a ver en qué condiciones nos encontramos. De momento necesito beber. Y ya veis, va a ser una partida normal. No voy a tratar por fuerza de interactuar con nadie. Ni... Es que no hace falta. Veréis, voy a... Lo primero, necesito beber. Así que... Me voy aquí a la a ayuda. Y a ver si nos tomamos un zumo de multipapas. Bien. Estamos bastante bien en este momento. Así que quizás vamos a ver si me hiciera falta algo de comida. Vamos aquí a la olla a hacer algo. Y luego os enseño en el mapa dónde estaría la gente más cercana. Vale, no tengo nada para cocinar. Así que nos vamos a salir a buscar la vida al yermo y a ver qué pasa. Bien, este sería el mapa, os enseño. ¿De acuerdo? Así que la gente más cercana ahora mismo estaría aquí, en el aeropuerto más o menos. Hay dos personas, unos cuantos ahí, y hay más gente aquí abajo donde pone XXBaby MSTK. Bueno, tengo un par de eventos aquí abajo que pone flores de muerte, mina de Goalie, y tengo un punto de control al que ir donde pone busca el siguiente diario en el instituto Morgantown, justo aquí debajo, ¿vale? Estaría al sur de donde estaría más o menos ahora. Así que vamos a ir directos. Bueno, y había otra persona aquí un poco más hacia el oeste, Matthew tal, lo que sea. Pero bueno, vamos a cruzar el río, o no me hace falta, no lo sé. Bueno, total, hacia el sur.
Vamos para allá, ¿de acuerdo? Es exactamente en esta dirección que estoy mirando ahora. Si tengo que cruzar el riachuelo, ¿vale? Tengo aquí, fijaros, mi depuradora de agua con la fuente de energía que les he puesto aquí, ¿eh? Esto es muy Fallout 4 también. Y ahí está mi choza, que le he sacado ese adosado ahí para tener un poco más de sitio. La verdad es que no sé para qué la he hecho tan grande, porque te puedes pasar horas, pero horas creándote tu casa, bueno, tu chabola, ya habéis dicho, con cuatro tablas. A ver si se ve mejor desde aquí arriba. ¿Veis? Me he puesto una silla incluso ahí arriba. Luego la veremos ya con un poco más de luz, imagino. Tendremos que volver varias veces seguramente a lo largo de esta hora. Así que, pues aquí, donde marca el HUD, abajo, unos 70 metros tenemos hasta llegar al sitio. Así que vamos a ir por esta especie de entrada a la ciudad, esta autovía de entrada. Bueno, estamos en Morganton, ya lo habéis visto. He rechazado una invitación de equipo, no sé ni quién me la ha lanzado, si la he llegado a ver en pantalla, no tengo ni idea, ¿eh? ¡Uy, aquí hay gente! Si no me había dado cuenta, machetazos que te crió. Toma ahí. Ah, no, que me han dado a mí. Joder, qué hostia, espera tú. Venga, va. Una vez de cierto nivel, ya veis que ahora creo que tengo el nivel 10 ahí. A todos estos necrófagos o necrófagos salvajes que hice ahí, se les mata bastante fácil con un simple machetazo, Y yo no sé hasta qué punto tenemos que empezar a ahorrar aquí en temas como, por ejemplo, la munición. Pero sí que alguna vez me he visto bastante comprometido en una situación en la que tenía poca y ahora estoy cada vez más intentando no quedarme sin ella. Fijaros en estos bichejos que hay en el suelo, que son personas que se han quedado ahí. Oigo más gente aquí en algún sitio. Ah, no, son mis tripas. Tenía hambre el bicho. Tenía hambre yo, quiero decir. Vale, vamos a buscar comida. Hostia, no, sí que hay más gente por ahí, Mutaciervo a la parrilla tengo aquí. Vamos a comerlo. Sí que oigo más gente. Lo dicho, después del apocalipsis nuclear este que ha habido, yo me imagino que esta gente que está aquí se quedó ahí petrificada. El cadáver, ¿veis aquí? Pero es que si buscamos en ellos, fijaos lo que pasa, Busco y salgo pitando. Porque esa es una nube radiactiva. Bueno, hay un calcinado que está hablando, pero no sé dónde está, tío. Bueno, lo descubriremos ahora, Si te acercas a esa nube de gas... Ahí está el... Está ahí. Me ha visto. Si te acercas a esa nube de gas, te llenas de radiación, quería decir. Ah, y está armado, así que hay que tener cuidado con él, Me voy a acercar corriendo y... ¿Dónde ha ido? Aquí. Pero como va armado, te puedo hacer bastante daño. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo, tío? Aquí, no lo veía. Hay cartuchos de escopeta... Una escopeta de corredera corta y una llave fija. La llave fija es una llave de estas de tubería. Así, de tubería, bueno, de arreglar tuberías. ¡Uy, va! ¡Me están disparando más! ¿Dónde? ¡Arriba! Vale, a ese le voy a tener que dar... ¡Joder! Me escondo aquí un poco. Porque a ese le voy a tener que dar con un arma. ¡Uy! Que me voy para allá, ¿no? Vale, me cojo el rifle de caza... Joder, el segundo tiro le he fallado. Vale. Volvemos al machete, por si acaso. Podría haber subido directamente y darle cuatro mandoblazos, Pero bueno, quería primero mirar lo que hay en este autobús. Y creo que hay otro arriba. Bueno, vamos a mirar lo que hay en el bus. A veces te encuentras alguna cosilla y a veces absolutamente nada. Y creo que va a ser el caso. ¡Ah, no, mirad! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale. El necrófago, el calcinado este que nos había sorprendido desde arriba, ha bajado a por nosotros. Vale. Lo que decía, a veces no hay nada, pero a veces sí. Dinero antes de la guerra no vale para nada. Bueno, sí, alguna función tiene, pero para reciclaje. Una bandeja de hamburguesa y un vaso de Nuka-Cola y pajita. Bien, hay más dinero antes de la guerra y en la otra bolsa no hay nada. Y aquí, más dinero de antes de la guerra en el suelo. Creo que con el dinero de antes de la guerra
obtenemos algún, ¿cómo se dice? Algún recurso. No sé qué es ahora, pero hay que reciclarlo en todo caso. Bien, vamos a subir, ya que nos han atacado desde aquí arriba. Creo que tenemos que venir aquí, ¿eh? Aquí dentro, a 30 metros, ¿no? A 30 metros. Vamos a ir al lío, ¿eh? No, a 12 metros. Ah, pues sí, tengo que entrar aquí. Podríamos haber ido por arriba, efectivamente. No hay nada por lo que... Siempre en este juego es súper conveniente explorarlo todo, ¿eh? Porque nos podemos encontrar armas o las cosas más variopintas en cualquier sitio. Vamos a... Uy, va, aquí viene otro satélite a todo correr. Vale. Y venía con una llave grifa en la mano, pero nos da un machete. No entiendo esto por qué, pero bueno. Lo más normal es que nos hubiera dado el arma que tenía en el bolsillo, en la mano, pero... Que tampoco pasa nada, ¿eh? No es ni criticable ni reseñable, porque esto ya lo teníamos en anteriores Fallouts. A veces es posible encontrar un colchón de estos, como veis, en el suelo y quedarnos a descansar para recuperar energías, pero no es el caso. Macarrones con queso blanco, pastelitos fancy ladies, aquí hay algo más. Comida de perro enlatada. La comida de perro enlatada creo que también nos la podemos comer. Pero normalmente, y aquí hay más, normalmente toda la comida que hay por el yermo nos afecta en la radiación. Así que hay que siempre tener cuidado en qué comemos y la radiación que nos da para luego quitarnos esa radiación, claro. Bueno, entramos en el instituto y a ver qué pasa. Ya veis que de momento, cero interacciones con nadie, con ninguna persona. Estamos jugando exactamente igual. Bueno, no exactamente igual, pero tal y como lo haríamos en un Fallout 4. La diferencia es que lo estoy haciendo online. Ay, ¿qué pasa aquí? Vale, hemos oído algo, pero no... No es que nos hayan detectado ni nada. Normalmente cuando se oye algo así es que nos han detectado. Y no es el caso. Vamos a abrir esta puerta. Voy con la luz encendida y tampoco es conveniente porque a veces te ven. Que creo que ha sido el caso, ¿eh? Pero bueno, me parece que son más calcinados o necrófagos. Que no voy a decir que son... No voy a decir que son inofensivos a estas alturas. Pero tampoco nos hacen demasiado daño. Claro que si vienen muchos nos pueden hacer daño de verdad y matarnos, claro. Vale, por aquí no hay nada más. De alguna manera nos han detectado, con lo cual ahora el sigilo tampoco es demasiado importante. Vamos a ver. Sí, nos dice cuidado. Ahí arriba, veis, nos han visto, hay un par de ellos. ¡Uh! Y encima van armados. Pues esa es la faena, que van armados. Y cuando van armados sí que nos hacen más daño. Bueno, uno fuera. Y el resto, como están armados, nos esperan arriba. ¡Oh! Vienen más, vienen más. No, no podéis. Bueno, hay un tercero aquí. ¡Hostias! Y ahora han bajado los otros. ¡Oh! Estamos jodidos, ¿eh? No pensaba que había tantos. Bueno, no sé a dónde ha ido el otro. Bajará. ¿Dónde ha ido? Hostias, estoy jodidísimo, ¿eh? No pensaba que iba a ser tan jodido esta etapa. Encima tengo sed. Y la ha fallado. El 95% de posibilidades de darle y hemos fallado. Vaya. 95% de posibilidades de darle y hemos fallado. Vale, creo que podemos aparecer en el mismo...
Normalmente podemos aparecer en la misma ubicación en la que hemos estado. Ya veis, nos han matado, no pasa nada, volvemos a empezar. De alguna manera tampoco se nos penaliza, pero todos aquellos materiales que hemos tenido en el bolsillo en ese momento los perdemos, hay que recuperarlos. Vale, habéis visto, me han matado y es que he estado en un momento bastante malo. Tenía mucha sed y eso te debilita. Vamos a rellenarnos bien ahora, un poco de zumo de multifruta, por ejemplo. Bien, la cosa, me han matado y ahora hay que volver al mismo sitio para recuperar nuestros materiales, todo aquello que habíamos acumulado en nuestros bolsillos. No pasa nada más allá, podemos seguir en el sitio donde estábamos prácticamente, y cada vez que nos matan podemos volver, como habéis visto, a la misma ubicación. Bueno, aquí hay algo más para recoger. Podemos volver a la misma ubicación en la que estábamos, y además aquellos monstruos, aquellos bichejos que hemos matado, muertos se quedan. Lo único que tenemos que recuperar todo lo que hemos perdido, porque se nos quita, se nos arrebata en cuanto nos matan, ¿no? La segunda vez que se nos matara sin que hayamos recuperado nuestro material, no sé si lo perderíamos todo, pero tenemos esta oportunidad para recuperarlo todo. Así que vamos allá. Además, estaría en el mismo lugar donde hemos muerto, ¿eh? ¿Aquí hay un paraguas? Vamos a coger paraguas. Bien, como veis, bueno, todos estos montones de carne en realidad es donde han quedado los... todos estos calcinados y bichejos que hemos matado, así que es cosa nuestra. Y aquí habrá quedado, ¿veis en esa bolsa que se ve ahí? En esa bolsa como de supermercado americano, pues aquí tenemos, vamos a recuperarlo todo, todo lo que habríamos perdido cuando nos han matado. Así que vamos a volver, porque nos quedará alguno para eliminar aquí ahora. Bien, vamos a encender la luz, a ver si vemos algo útil. Estas revistas de moda quemadas y revistas que hay por ahí quemadas, yo no sé si valen para algo, pero bueno. Bueno, aquí está el ordenador que tenemos que explorar. Diario de la supervisora, entrada 3, coger o reproducir. Lo mejor es reproducirlo directamente, ¿eh? Y aquí hay un juego de mesa que se llama Autopsia, lo vamos a coger. Vamos a mirar si hay más cosas por aquí, por si acaso. Y vamos a reproducir... Uy, vaya. Una nuca cola detrás, mira qué bien. Parecía una cuchara de recoger, pero nada. Y reproducimos la cinta. Vale, hemos recogido... A veces, no sé por qué, si esto es un fallo o no, pero ya veis que no se escucha la entrada 3 del diario, queda ahí como si fuera un disco en vacío. Vamos a tratar de reproducirla nosotros. Vale, registro de la supervisora, camp. Vamos aquí. Flatwood, McIntock, refugio 76. No sé cuál será ahora. Este es el primero. Camp, Flatwood. ¿Será este camp? No. Registro de la supervisora. Sur del refugio 76. No, esto sabía no es. Sabía que no sería la Palacia que recordaba, pero... McIntock será esto. Tengo ni idea cuál es, ¿eh? A lo mejor me lo he perdido, ¿eh? Ah, no, sí está aquí. Diario de la supervisora, entrada 3. Este sí que es el bueno. Diario personal. Ahora, de la supervisora. ¿Veis? Una vez que le damos a reproducir de nuevo, lo podríamos escuchar. Venía, a veces falla. Mi padre había muerto. Un accidente en la mina. Bien. A toda la gente de Virginia Occidental le ha pasado algo así. Pero... nunca te imaginas que te va a pasar a ti. Mi padre estaba hecho polvo. Empecé a vivir en la biblioteca aún más que antes. Y eso que ya pasaba allí la mayoría de días. Y Evan... madre mía. ¿Qué le pasaba a Evan? Evan. Una cafetera. Mi padre nos había presentado hacía unos meses. Agua hervida, no está mal. Antes que yo. Y se fue ¿más juegos? A las minas. Era guapísimo. Una radio no voy a activar. Tenía. Bueno, la supervisora se está acordando de su vida anterior. No podía resistir a todo eso. Aún no me puedo creer que se acercase a mí. Tras el funeral no quería estar con nadie, pero ahí estaba él. Aparecía en la biblioteca después del trabajo con el almuerzo para compartir. Todos los días. Cuando llegó la feria del empleo y conocí a la gente de Voltec,
Fue como si se encendiera una luz. Proteger a las familias, su futuro, proteger América. Lo primero que hice cuando me llegó la carta de admisión de la Universidad de Voltec fue ir a ver la tumba de mi madre con mi padre. Estaba contento porque me quedaba en Virginia Occidental y yo también. Bueno, total, que hemos recibido información nueva. Vamos a ver lo que dice. Como ha estado hablando la chica, de la supervisora, de sus épocas de la universidad, el HUD ahora nos marca el siguiente punto de control, que sería: busca el siguiente diario en la Universidad de Voltec. Así que ese sería nuestro siguiente objetivo. Pero ya veis que aquí hay una terminal. Probablemente... ¡Ah! No podemos... ¿Habilidad necesaria? Vale, podemos desbloquearla, creo. Y aquí tenemos una caja fuerte que, con un poco de suerte, este terminal nos lo desbloqueará. Vamos a ver, hay que buscar una palabra que tenga las letras en su sitio. Así que vamos a buscar, por ejemplo, este growing, a ver qué nos dice de growing. Semejanza cero. Tenemos que buscar una palabra que no tenga nada de growing en ese orden. O nada de growing directamente. O sea, no puede acabar en ING, por ejemplo. Así que mira, aquí hay alguna. Growing no tiene nada que ver con Warfare. Vale, Warfare tiene dos. Warfare tiene dos. Hay que buscar una palabra que tenga en común algo con Warfare. Dos, de hecho. Warfare. Warfare. Y no veo nada ahora. Warfare. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo si tenía que ser en ese orden las palabras o no. Vamos a buscar con Retire. A ver qué nos dice. También dos. Creo que si hacemos otro fallo se nos bloquea, ¿eh? Ahora no voy a acertar, tío. Warfare. Warfare tenía dos. Vale, release puede ser. Ese are y fare. Ese ase y fare. ¡Ja, ja! Lo hemos dado. Tenemos el control de la caja fuerte. Desbloquear cerradura. Es un poco como el juego del Mastermind de toda la vida. Pero quizás un poco más sencillo. Bien. Podemos mirar lo que hay en la caja fuerte. Tenemos Sugar Bones, un brazo derecho de metal, que no sé para qué vale, y dinero antes de la guerra. Total, una mierda. Bien, vamos a seguir explorando. Ahora mismo nos podríamos ir de aquí, ¿eh? Pero siempre está bien, pues, buscar nuevos componentes, materiales, armas, munición, o lo que fuere, en cada uno de los emplazamientos que vamos descubriendo. Pasa que ahora hay que tener cuidado, porque no sé si habéis dado cuenta, vamos a mirar a través de la ventana. Allí hay un calcinado en algún sitio. Bueno, vamos a buscar en esta... en este... un cuenco de cristal. También hay un bichejo. Está sonando a bichejo. Las patitas de un bichejo. Pero bueno, no pasa nada. Algo pequeño será en todo caso. Vamos a entrar aquí a ver qué pasa. Algo suena ahí, ¿eh? Pero enseguida nos dará un susto. Y aquí no hay nada. O sea, una... Ah, sí, sí. Células de fusión, que son balas. Células de fusión son munición para las armas de... estas fantásticas que echan rayos. Bien, ahí detrás de ese agujero he visto antes a un necrófago o un mierda de esos. Bueno, aquí vamos a... recoger más mierdas que nos sirven también para... para luego reciclar y obtener recursos. Luego lo hacemos, ¿eh? Está sonando a moldes, cucharas de madera... Todo nos sirve, ¿eh? Bueno, la mayoría de las cosas nos sirven, aunque sea para reciclar, ya os digo, ¿eh? Todavía no nos han detectado. Lo que no sé es en qué estado tengo el arma ahora. ¡Ahora sí que nos han detectado! ¿Dónde?
ahí está el capullo de él. Bueno, puede que vengan más. Vamos a coger la pistola, algo más sencillo para matar a estos, que tampoco hace falta gran cosa. A ver si en el HUD aparece la dirección en la que puede estar el pollo, pero no aparece. Me han visto porque voy con toda la iluminación aquí, que parezco un árbol de Navidad, pero es que si no, no se ve nada. Vale, aquí hay un plato. Voy a volver a iluminar, porque total, ya han detectado que ando por aquí y tampoco vamos a andarnos con misterios. ¿Dónde estás? ¿Ahí abajo? Aquí viene. Venga, ni qué decir que en este juego no hay autoapuntado, ¿eh? Bueno, el otro está abajo, así que como están abajo, vamos a buscar aquí a ver si nos han dejado mierdas estos. Vale, este nos ha dejado armas, un hacha multiusos, no es, no, la primera vez que veo una, ¿eh? A ver, aquí hay más, un cepillo de dientes. Recargamos el arma. Una balanza de cocina, latas de aluminio. Claro, con las latas de aluminio, pues al final vamos recogiendo materiales, por ejemplo, para convertirlos en aluminio después. Y así un poco con todo, ¿eh? Con el acero a acero, con cosas de madera a madera. ¿Dónde está? No, no está por ahí, tío. Tiene que haber algunas escaleras o algo en algún sitio que van para abajo. Aquí, aquí ya viene. Hostia, si hay más peña aquí que la hostia. Vamos a usar el bat, ya que solo queda uno. Vale. Creo que era el último. Bueno, hemos conseguido un montón de armas, por lo menos. No hay ni uno más aquí, ¿no? Joder, que hay más, tú. Purificad, dice. Bueno, de momento está abajo. Vamos a ver si comemos algo. Por ejemplo, estos macarrones, que nos darán un poco de algo. Y un zumo de multipapas, que nos dará, nos quitará la sed. Vale, vamos a buscar por aquí. Pronto nos encontraremos con el que falta. Globo antiguo. Todo nos sirve, ¿eh? Buscar, dice. Vale, aquí podemos encontrar algo chulo. Agua purificada, de puta madre. Bueno, esto no se dice, ¿eh? Mira, una pistola automática. No sé cómo ando de peso, pero antes en el Fallout normal, cuando estábamos cargadísimos de peso, caminábamos al ritmo de demasiado despacio, ¿no? Ahora no pasa eso. A ver si nos cargamos de demasiado de cosas y os enseño lo que pasa cuando estamos muy cargados. ¿Sabéis que antes en el Fallout, cuando estábamos demasiado cargados, nuestra máxima velocidad podía ser algo así, como la que voy ahora? Entonces había que dejar cosas en el suelo o lo que sea para deshacernos de ello. Ahora no es el caso, ¿vale? Es algo más dinámico, vamos a decir. Uy, va, casi me voy para abajo. Cortadora de papel. Esto es la primera vez que veo una. ¿Esto qué es? Una fregona. Vamos allá, a ver si encontramos al bichejo ese que nos quiere liquidar. En algún sitio estará, ¿eh? Por aquí no hay nada más. Ah, sí. Limpiador, cubo metálico.
¿Estará abajo, abajo del todo? Por aquí arriba también podremos ir al otro... Ah, no, no, podemos, tenemos que salir por ahí, cago en la leche. Voy a volver, ¿eh? Vamos a explorarlo todo. Era una puerta que daba fuera a Appalachia. Pensaba que iba a poner abrir y ponía Appalachia. Y me he salido. Pero volvemos a entrar ahora. Bueno, aprovechando estos cortes de carga que hemos salido del edificio para volver a entrar, veis que estoy jugando total y absolutamente en solitario. Así que de momento no he necesitado interaccionar con nadie. Ayer jugué una partida en la que efectivamente tuve que interactuar con alguien, pero no porque necesitaba su ayuda, sino porque necesité de su casa, digamos, su emplazamiento para poder curarme y para poder cocinar cosas, quiero decir, y quitarme la sed y el hambre, nada más. Pero vamos, que fue hacerle un gesto así al tío y me dejó entrar en su casa y me dejó utilizar todo lo que había allí dentro. Sabéis que cuando llegamos al emplazamiento o a la casa o lo que fuere de una otra persona, podemos buscar en su arcón para interaccionar en realidad con nuestras cosas. Funciona un poco como siempre en el Fallout han funcionado todos los arcones o en los Skyrim, bueno, los Elder Scrolls, y no hay ni un límite en las cosas que podemos hacer en las cajas de otros, porque en realidad sería como utilizar las nuestras propias. Bien, hemos llegado aquí y yo creo que tenemos que seguir bajando para encontrarnos a este pobre diablo que estará aquí deseando de que le peguemos dos tiros. Bien, de aquí tenemos una puerta que da al mismo sitio. ¿Dónde está, pues? ¿Estará aquí detrás de esta puerta el tío? Se lo oye súper cerca, desde luego. No, o sea, en los cascos se lo oye súper cerca. No sé dónde está la tía. Igual se ha despistado y se ha perdido. Vale, todo esto no hay nada. Ah, mira, botellas de leche vacías. Normalmente con las botellas, pues al final consigues vidrio o materiales así, ¿eh? Materiales básicos, vamos a decir. Materia prima. Aquí no podemos entrar porque no tengo tanta habilidad. Creo que me sorprende el tío. Aquí está, ¿lo veis? Miramos a través del cristal este. Está tan lejos que no me muestra su barra de energía. ¿Dónde estás, tío? Ahí está. Así que le estaba dando, ¿eh? Vale, le hemos matado. Vamos a buscar si hay algo útil por aquí. Ahí no. Nada. Bueno, aquí hay más chatarra. Se llama chatarra en realidad, ¿eh? Uy, ¿qué ha pasado? Ah, me he sentado sin querer. Venga, que no es momento, tío. ¿Alguna vez te sientes y haces un gesto de estos de sentarte cuando te están atacando? También pasaba en el Fallout 4, ¿eh? Y mientras te dan palos por todas partes, porque hasta que el personaje se sienta no puedes hacer nada más con él, tío. ¿Esto qué es? Servilletas naranjas, venga, todo para nosotros. Aquí hay carne de Mirelurk. Mirelurk son los Mirelurk. Son una especie de, yo qué sé, de nécoras gigantes que han mutado ahí. y siempre nos intentan matar, tío. Encima son bastante peligrosos, tío. Vale, vamos a seguir buscando cosas. En algún momento nos avisará de que ya no tenemos más capacidad de carga y estamos sobrepasados en peso, y eso nos penalizará, ¿eh? Pero quiero que veáis que no es tan dramático como en las versiones canónicas del juego, ¿no? Donde apenas podíamos avanzar, tío. Venga, vamos por aquí. Había una zona aquí atrás, creo, que no hemos explorado del todo. Es que es súper grande esto, ¿eh? ¿Esto qué es? Señor Peludín, fan de los caramelos, para mí. Ah, no, no. Ah, fijaros, ya he sobrepasado el peso, ¿veis? Ahí pone 196 de 190 que puedo llevar. 197 ahora. Y aparece justo abajo, a la derecha del todo del HUD, el icono de que
tengo demasiado peso, pero sigo pudiendo avanzar normal. Vais a ver ahora, ¿eh? Lo que no puedo es sprintar, pero ¿veis cómo avanzo normal? Oh, hay más gente por aquí. Bien, ahora lo interesante aquí. ¡Hostia! ¡Qué hostia me ha pegado tú! Me ha dado fuerte, ¿eh? Lo interesante, digo, de un bate de béis. ¡Pero Dios! Hay más gente, ¿eh? Joder, macho, aquí hay más peña que en la guerra. Recojo cosas sin miedo, ¿eh? Una gorra de béisbol, musculeína, esto es bueno. Luego nunca uso ningún elemento de estos, ¿eh? Soy el típico jugador que prefiere subir de nivel cuando le hace falta que empezar a utilizar todos estos ayudas y todos estos químicos, en este caso, ¿no? Que te ayudan a tener más fuerza, más lo que sea. Llave del despacho del director. Fijaos, hemos encontrado la llave del despacho del director. Quizás es la puerta que estaba detrás de allí de todo, donde me decía que no tenía habilidad suficiente para abrir. Vamos a abrir esta puerta que sigue estando dentro del recinto. Allí hay alguien. Vale, este es como si fuera el boss de la zona. Vamos a esperar que se acerque un poco, a ver si se acerca. Este es un boss. Aquí viene. Y normalmente siempre te deja también algún material mejor. Estamos en la cancha de básquet, tío. Vamos a buscarle. Colt Molotov y un defensivo, un brazo izquierdo de cuero. De carácter defensivo. Vamos a volver al despacho del director. Aquí hay una caja que no he mirado antes. Lata de pintura. Bueno, lo que os decía al principio. Ahora lo interesante sería encontrar un banco de trabajo, de lo que sea, para poder reciclar todo el material que tenemos y convertir esa chatarra en materia prima. ¿Dónde estaba el despacho del dire? Bueno, por aquí ya hemos estado, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? Joder, qué susto me ha dado eso, macho. Joder, esto es super Resident Evil, ¿eh? Vale, en este saco de dormir podemos descansar. Voy a hacer un corte, simplemente para descansar aquí y cargar esa energía que me faltaba. Luego miraré a ver qué tal vamos de sed y seguimos ya. Bueno, no sé si me daré cuenta de que tengo que hacer este corte a la hora de editarlo. Vale, ya hemos descansado, no sé si os habéis dado cuenta o lo habré cortado o no, toda esta zona, esta parte. Al haber dormido a la intemperie en una cama que no es nuestra, etc., pues corremos el riesgo de contraer una enfermedad. Y me ha dado la enfermedad de picor del pantano, me ha dicho. Así que hay que joderse y ahora tenemos picor del pantano. No sé en qué afecta esto, pero es lo que hay. Así que, bueno, ahora sí que vamos a volver. A ver si encuentro el despacho del director y podemos... No está por aquí, ¿eh? Vale, esta puerta también la podemos abrir. Ah, vale, sigue siendo la cancha de básquet. Bien, pues vamos a volver aquí al fondo y a esta puerta... A ver dónde estaba. Aquí, creo que puede ser esta la puerta del director. Tengo la llave, exacto.
Y aquí tengo un teléfono mío, paquete de cigarrillos, una botella de cerveza dentro del armario, un jarrón. Ya veis que las impresoras no valen para nada, simplemente para que hagan ruido. No responden a las instrucciones, además. Vale, botellas. Aquí hay un par de chapas. Venga, ahí, dinerito. Llave de la caja fuerte del director. Fenómeno. Encima hay una caja fuerte en algún sitio. Hemos encontrado antes la llave que la caja fuerte. ¿Aquí qué hay? Musculeino. Musculeína. De vez en cuando ya veis que ahí el HUD me indica que tengo picor del pantano. No sé en qué le afectará esto a la pobre. De hecho, licor de arándanos. Esto es la primera vez que lo veo también. Hay una chapa dentro del ordenador. La chapa es la moneda del... Las chapas de Nuka-Cola son la moneda del juego, por si alguien no lo sabía, ¿eh? Y fijaros dónde está, ¿eh?, la caja fuerte del director. Vamos a abrirla, que tenemos la caja. Hay estimulante, dinero de antes de la guerra y resistente brazo izquierdo de cuero. Esto es protección, ¿eh? Aquí hay más dinero de antes de la guerra. Joder, el director estaba forrado de pasta, tío. Lo que pasa es que ahora no vale para nada. Así que si tenéis mucho dinero guardado en el banco, ¿eh?, acordaos que en caso de desastre nuclear no va a valer para nada. Bien, tenemos para explorar la cancha de básquet, esta zona que había dejado semi-rebuscada. Esto es el comedor. Aquí, lo que os digo, sería fantástico ahora encontrar un banco de trabajo. No sé hasta qué punto podemos cargarnos de objetos y objetos y objetos antes de que realmente afectara la carga a nuestro personaje, pero ya veis que de momento podemos seguir recogiendo cosas ininterrumpidamente. ¿Qué os va pareciendo a vosotros? Si alguien ha jugado alguna vez un Skyrim, si alguien ha jugado alguna vez un Fallout, sabéis que las mecánicas de juego son súper parecidas, solo cambia la historia y la ambientación del juego, ¿no? ¿Podríamos decir que esto es un juego single player? ¿Qué os parece? Ya veis que no me está haciendo falta en absoluto la ayuda de nadie para jugar. Así que... Es verdad que Bethesda dijo que esto iba a ser un juego. Si queríamos multijugador, porque ese es su carácter. Pero en el que aquellas personas que no quieren interactuar con nadie no iban a tener por qué hacerlo. Todo el mundo se les echó encima. Y de momento yo veo que están... Han cumplido con su palabra. Es verdad que tampoco nos hemos encontrado, por lo menos en este gameplay no ha sucedido, con nadie. Es decir, no hemos tenido que interactuar con nadie. Y alguno estará pensando que como no lo hemos hecho, pues no tengo pruebas para decir que esto no se ha convertido en un shooter, porque parece que la sensación tiene que ser esa, ¿no? Todo el mundo se ha acostumbrado a jugar a juegos como Fortnite, como PUBG, en el que cada vez que te encuentras a alguien tienes que eliminarle, juegos como Call of Duty, etc. Y que esto iba a ser así, ¿no? Es la sensación que tenía yo incluso después de, antes de comprármelo. Pero le quise dar una oportunidad simplemente porque Bethesda nos había prometido que esto no iba a ser eso, un shooter. Esta puerta no la podemos abrir. Y de momento... Tengo que decir que estoy satisfecho con el juego, que tengo que admitir que Bethesda ha prometido lo que ha cumplido o está cumpliendo lo que prometió, o por lo menos está funcionando de esa manera. No sé si es todo gracias o por culpa de Bethesda, sino porque a lo mejor está hecho de tal manera el juego que no permite ser un bandolero que va por ahí pegando tiros, ¿no? Bien, nos quedaba para registrar un poco esto, las gradas, la cancha de básquet y las gradas. Ahí hay algo, vale, un calefactor o una cosa así. Placa calefactora. Ya veis que estamos cargadísimos de material y aún así podemos saltar. Habéis visto, acabo de saltar. Podemos coger más y más y más cosas. Y de alguna manera no se nos penaliza. Sí que es verdad que luego no podemos sprintar, ¿eh? Y hasta el punto que yo sé, no hay más... Aquí hay más bolas. Más penalización. Yo lo voy cogiendo todo siempre, ¿eh? Sí que es verdad que la última vez que me fijé, estaba mi inventario a punto de petar
en cuanto a cosas que podía ya dejar en mi casa. Y aquí lo normal para mí hubiera sido irme a algún emplazamiento a vender todo el material sobrante. Y quizás es lo que tenga que hacer, ahora que me doy cuenta. Vale, aquí tenemos más... Ah, pelotas de golf también hay en este juego. La primera vez que las veo, Ya os digo, habré jugado unas 20 horas y cada vez encuentro más cosas nuevas. Muchas son en común con Fallout 4, por ejemplo, Fallout 3, New Vegas. Pero hay muchas cosas que son nuevas en el juego, Muchos materiales, esto de la palacia es lo que tiene, todo nuevo. Vale, aquí hay otro coche juguete, esto es súper común, de Fallout 4, por ejemplo. Aquí, vale, este es el pavo que nos ha sorprendido aquí y me parece que me tocaba entrar por aquí para terminar con de explorarlo todo, ¿no? Y aquí no hay nada, yo no sé si he estado... Ah, no, fijaros, no he estado aquí. Bengala, unidad de sangre... Vale. Tío, hay una nota. Estas notas yo no sé para qué sirven, muchas veces no valen para nada, Simplemente la cojo y se acabó. Vale, os habréis dado cuenta, eso sí, de la sensación de soledad que hay en el juego, ¿no? Mirad, esto sí que es importante. Recetas de filete de chupasangre a la pimienta. Una vez de que la cogemos y después la leemos, hay que leerla después, esa receta queda asimilada, queda aprendida y ya la podemos hacer si tenemos los materiales necesarios. La sensación de soledad, decía, ¿no? Pues sí, la sensación de soledad está así, está, es patente. Pero exactamente más o menos, vamos a decir más o menos, o exactamente tal como sucedía en Fallout 4 o Fallout 3, donde en los emplazamientos que estábamos investigando, voy a salir ya, en los emplazamientos que estábamos investigando, sí que es verdad, ¿no?, que nos encontrábamos a priori los enemigos que estuvieran dentro y luego nos quedábamos solos y el resto de la exploración era exactamente igual que lo que habéis visto. La única diferencia es que hay NPCs, hay jugadores, personajes no jugadores, con los cuales podíamos interactuar como si fueran personas, vamos a decir, y siempre nos daban una misión, nos hablaban, había más gente en los emplazamientos, incluso podíamos crear en el Fallout 4, me acuerdo, emplazamientos donde cuidábamos de esas personas, etc. Y parecía un mundo más vivo, y es cierto. Pero se nos ha presentado un entorno totalmente diferente, en el que no hay gente, y tampoco pasa nada, porque te vas encontrando misiones de vez en cuando que se... O bien en forma de texto o en forma de holocinta, en este caso en el juego, pues se nos van, pues nos va dando misiones, ¿no? Y tampoco le veo mucho más problema, ¿eh? Como, no es como para echarnos las manos a la cabeza y decir, ahora no quiero el juego por esta razón. No es el caso. No es el caso. A veces hay cosas en estos contenedores o en estos de aquí, pero no es el caso. Bien. Ahora, la pena ha sido no encontrar aquí una estación de trabajo. Tengo sed, vamos a beber. Hostia, me he quedado... Ah, no, tengo aquí té sencillo de hollín. Bebemos eso. Y dentro de poco voy a tener hambre. Ahora lo que no puedo hacer es correr. Si os habéis dado cuenta, no puedo correr. Vamos otra vez al... a la parte delantera de la... del... de donde hemos estado... Y aquí hay un juego. Yo la verdad es que luego no sé para qué sirve cada cosa, porque hago, normalmente lo reciclo todo a la vez. Y al final, lo que es la información que se te da, te dice cuánto consigues de cada material. Lo vamos a hacer ahora, Voy a ir poco a poco hacia mi casica y os lo enseño. Aquí vemos bicis y cosas con las que se podría reciclar un montón de metal, pero como no las podemos coger, pues ahí se quedan, ¿no? Vale, pues ya estamos donde hemos entrado. Esto creo que sí lo podemos coger. Ah, no, pues no. Ahora lo que no puedo hacer es sprintar, lo que os decía. Pero podemos ir hacia casa poco a poco. Y aquí tenemos una gasolinera que me ha contado un suscriptor que podemos reclamar como nuestra. Y que a partir de ahí, pues... me imagino que funciona como una especie de nuestra propia caja, etcétera. Y si alguien lo ha hecho antes que nosotros, pues se nos tacha de caco, de ladrón, y el juego pues nos pone en búsqueda. Y con lo cual, pues cualquier persona que esté interesada... Mira,
cualquier persona que estuviera interesada en hacer de caza recompensas nos podría dar un palo. Asteracea, podemos cosecharlo. Es la primera vez que lo veo, ¿eh? Un enano de jardín. Un gnomo, perdón. Helecho mutado, la primera vez que lo veo en el juego. Normalmente cogíamos azaleas y armas del hollín o plantas de hollín o no sé qué era. Sugar bombs, plato amarillo. Aquí hay una caja. Esto nos interesa. Al hijo de chapas, vamos a ver cuántas hay. 15 chapas, no está nada mal, ¿eh? Bien, aquí no sé si habrá algo. No, no podemos entrar ahí. Bien, la única diferencia, y esto es lo que os quiero comentar ahora con la cosa de tener el inventario petado de cosas y vamos sobrecargados, es que en la barra de abajo a la derecha que estáis viendo ahora rellenarse el PA, eso se va acabando, se va agotando. Voy a empezar ahora a caminar otra vez y veis que la barra de PA se va agotando. Es decir, somos cada vez un poco más débiles. Mirad, en esta gasolinera con un poco de suerte, aparte de que puede haber algún bichejo ahí que nos ataca, a lo mejor hay una estación, un banco de trabajo en el que podemos reciclar cosas que tenemos. Yo de momento sigo recogiendo y recogiendo basura. Bidones de gasolina, ya veis. A veces aquí atrás, detrás de los Aicos, hay bancos de trabajo. No es el caso. Vamos a ver si dentro. Sugar bombs, lata de aluminio, más latas. Encendemos la luz de nuestro Pip-Boy. Huevos malditos, ñam ñam. Carne enlatada, Instamash. Manzanas dandy. Un machete. La pena suele ser que normalmente están destrozados y poca cosa. Ah, mirad. ¿Veis aquí mi caja al hijo? Aquí puedo transferir ya todas las mierdas que tengo. Pero, pues quizás no lo voy a hacer porque me interesa convertir primero la chatarra en materia prima. ¿De acuerdo? Si no, sí lo hubiera hecho, ¿eh? Ah, mirad, aquí hay un banco de trabajo. Fantástico, es lo que quería. Vale, pegamento mágico, piel de mutaciervo. Y ahora en este banco de trabajo, que es un banco para armaduras, podríamos mejorar nuestras armaduras y todo esto que podemos hacer normalmente, o dándole, en este caso, al cuadrado del mando, desguazar objetos. Y una vez que le doy a desguazar objetos, vais a ver que dándole al triángulo puedo desguazar toda la chatarra que tengo y la carga que tengo ahora en 254 kilos bajará considerablemente. Mirad, puedo crear todos esos materiales que me dice desguazar toda la chatarra alimentaria, le voy a decir aceptar, y todos esos materiales que he ido recogiendo se convierten, pues eso, en vidrio, cristal, madera, amianto, es decir, materias primas. Y ahora me va a decir en cuánto se ha reducido el peso, a ver si me lo dice ya, hasta 231 kilos, todavía estaría muy pasadísimo, 222, creo que no podemos desguazar nada más, vale, hasta 208 kilos, yo creo que ahí se ha quedado. Bien. Y el resto de las cosas habría que desguazarlas de otra manera, porque pueden ser normalmente armas. Ahora voy a mi arcón, ¿vale? Todos los arcones al final son de alguna manera nuestros, o casi todos. Y le voy a decir que quiero transferir, y vais a ver ahora, toda la chatarra que he tenido guardada. Y ahora se me quitará el peso hasta los 198, ahí se ha quedado pena. Bien, sigo sin poder correr. Ah, tengo hambre, tengo que comer algo. Y creo que no tengo más que mierdas como sugar bombs y estas porquerías que en realidad me joden la vida, tío. Bueno, tengo un melón aquí que también tampoco es que sea... Ah, mutaciervo a la parrilla, esto es bueno. Ahí tengo, el mutaciervo a la parrilla me ha hecho bastante bien. Bien, voy a ir lo más rápido que puedo ahí a mi casa, ¿veis? Ahora sí se ve que es de día. No es la más bonita del mundo, pero es mía, tío. Y las escrituras no me han costado nada. El banco, no es de, no, ni del banco. No hay bancos aquí. Vale, este es mi pozo de extracción de agua, mi depuradora. Así que vamos a mirar si ha creado 5 unidades de agua purificada. Así que esto es bueno. No sé cuántas hace por hora, ¿eh? No sé cuántos litros, pero bueno. Ay, que me he quedado sin PA, no me he dado cuenta. Y ahora sí que vamos muy despacio, ¿lo veis?
en cuanto te quedas sin puntos de acción, o no sé cómo se llama. Bien, y esta es mi choza, ahora la veis de día, ahí tengo a mis dos guardianes, las torretas ametralladoras. Vamos a ir ahora a los bancos de trabajo. Ya no podemos desguazar más chatarra, pero aquí en el de las armas, vamos a desguazar armas, que hemos cogido un montón de armas de todos los necrófagos y bichos que hemos andado por ahí. Bien, aquí tenemos una pistola, vamos a ir desguazándolo prácticamente todo, así que vamos a ir a los objetos de armas y aquí vamos a ir a los a lo que vengo yo usando. ¿Veis aquí abajo donde estos que están modificados como los cortos, tácticos y tal? Bueno, pues este, por ejemplo, nosotros ya tengo una pistola que hace daño 15 de 10 milímetros que está bastante bien, así que me voy a todas estas que acabo de encontrar y vamos a desguazarlas. Cuando vamos desguazando armas, además se nos dice que ahora podemos desbloquear, que hemos desbloqueado nuevos elementos para la creación de armas y etcétera, ¿no? Por ejemplo, voy a desguazar esta también. Y ahí lo ves, objeto de creación desbloqueado, armazón feroz. Y vamos a ir desguazando todo esto. Ahí tenemos un bate de béisbol que están descojonados, además en su condición CND que veis ahí, que están los dos hechos una mierda. Desguazar. Objeto de creación desbloqueado, negro. Será algún color para algo, no sé lo que es. Cohete con cuchillas, ya veis. El cuchillo Bowie no lo voy a desguazar. El de combate este... cuchillo de combate este está bastante bien, de nivel 10. Lo voy a dejar de momento. No, de hecho, el que voy a desguazar es el cuchillo Bowie que tenía yo antes. Desguazamos. El de combate no. Este hacha está bastante mal, desguazamos. El hacha multiusos también desguazamos. El machete... tengo los dos medio peor. Voy a desguazar el que peor está. Hemos dado tantos machetazos que... los picos los voy a desguazar los dos. Y la pistola de bengalas también, no sé para qué vale. Prismáticos lo voy a dejar. El puño americano desguazar. Vale, hemos desbloqueado el perforante. Vale, este es mi rifle de caza, no lo vamos a desguazar, este tampoco. Ah, no, mi machete era este, el que tenía sierra, claro. No estaba tan mal, el otro machete al desguace. Vale, y aquí tenemos un montón de escopetas de corredera, ninguna estará bien. En el Fallout 4, cuando teníamos varias escopetas de corredera, por ejemplo, podíamos mejorar una de ellas con el resto de las que teníamos. Es como si aprovecháramos las piezas, no es el caso. Aquí hay que desguazarlas todas, o por lo menos eso parece. Así que vamos a ir desguazando primero las que peor están. Yo creo que la que mejor está sigue siendo la mía, ¿eh? Así que todas a desguazar. Vale, esta sería la mía. Esta no, desguazar. Y aquí me quedo... estas son las armas que he venido usando, ¿de acuerdo? La sierra con machete la sierra con machete lo voy a arreglar. ¿Dónde está? Aquí. Reparamos. Ahí me dice los materiales que necesito. Y el resto de las cosas están bastante bien. Vale. El cuchillo... ah, sí, no. El cuchillo no, el cuchillo de combate, reparar. Bien. Y ahora vamos a hacer lo propio con las armaduras. ¿De acuerdo? Vamos a darle a modificar, reparar. Y aquí tenemos el brazo derecho de metal. Esto es mejor que lo que tengo probablemente, ¿o no? Pierna izquierda de madera. Yo no sé si esto es bueno o malo ahora. Vamos a equiparnos lo mejor que haya. Vamos a los atuendos. Brazo derecho de metal. Tiene más resistencia al daño y menos a la electricidad. Pero es mejor que lo que tengo. Vamos a equiparlo. Gorra de béisbol. Todo esto no lo quiero. Gorra de policía tampoco. Pierna izquierda de madera. Es mejor que lo que tengo y resiste peor la electricidad. Vamos a equipárnoslo. El brazo derecho de cuero es peor que lo que tengo. Esto también.
Es peor que lo que tengo. De hecho, lo estaba usando antes. Vamos a ver cualquier cosa que sea mejor que lo que tenía, ¿eh? Por ejemplo, el cuero es bueno para la electricidad. Vale. El resto de las cosas las desguazo y reparo las que necesito. Por ejemplo, el brazo derecho de metal, reparar. El casco, la armadura de combate está perfecto, no me han dado ahí. La pierna izquierda de madera, reparar. El Pip-Boy no hace falta repararlo. Ahí anda alguien cerca. Reparo todo lo que estaba dañado. No sé si está... No sé si es alguien que ha venido a por mí. Pero bueno. Y vamos a desguazar lo que no necesitemos. Normalmente si alguien viene a atacarme, las torretas se encargan de darle cera. Vale, pues hasta aquí. Ya lo hemos... Ya lo hemos arreglado todo lo que teníamos. No sé quién está aquí atacando o qué. Puede ser cualquier persona también que esté cerca disparando a animales o lo que sea, ¿eh? Pero vamos que... Bueno, necesito beber algo, así que va a tener que ser... Vamos a ver el qué. Té sencillo de hollín, vamos a tomarnos dos. Y vamos a ver si podemos dejar cosas para descargarnos. Tengo 101 kilos. Vamos a dejar 5 de... Bueno, 6 he dejado de agua hervida. 10 de purificada. Anuncio, un anuncio. Esto no vale para nada. Astracea, esto es la primera vez que lo veo, ¿eh? No sé para qué servirá. Vamos a dejar las bengalas, el bourbon. A ver, voy a ir por armas. ¿Qué dejo de armas? De momento no voy a dejar nada, me voy con todo. Atuendo, bah, vamos. Nada. La gorra de béisbol, es que no sé por qué no las he deshecho. Bueno, luego lo hago. Bien, aquí. La carne estropeada, de verdad, no sé para qué sirve. La cerveza es bebida, pero no, tampoco nos hace demasiado bien. Vamos a dejar 3 de carne de perro. ¡Ah, mi alijo está lleno! Me voy con todo. Me voy con todo. Y lo que no me sirva tendré que echarlo. Tendré que deshacerme de ello. Bueno, no sé el tiempo que llevamos jugando, pero un buen rato, ya habéis visto. No sé quién está pegando tiros. Os voy a enseñar ya la casuca. Nos vamos aquí al primer piso, que es donde tengo mi habitación y poco más. Quizás alguien está disparándome desde algún sitio. ¿Algún necrófago de estos? No se ve a nadie, ¿eh? Lo oigo un poco como por allá. Pero la verdad es que no... ¡Ah, mirad! ¡Mirad dónde está el pollo! ¡El pollo! ¡Allí! A ver si se está quieto porque estamos muy lejos y no tengo una mira. Ahí estamos. Y parece que hay más gente cerca. Pero bueno, lo que voy a hacer aquí es, aquí mismo, donde estamos, soltar toda la mierda que no necesito. No sé si... ¡Ahí va! Que hay más gente por ahí. Lo jodido de toda esta peña que te dispara es que va rompiendo tu casa. Ahí está. Joder, qué suerte he tenido, macho. 2 de 2. Bueno, vamos a deshacernos de todo lo que no necesito aquí ahora. Por ejemplo,
en cuanto a atuendo, la gorra debéis... ¡Epa, no! Deshacernos, que es... Cuadrado, soltar. Armas, atuendo, ayuda, otros... Las verduras estropeadas, que no sé para qué sirven, igual que la carne estropeada. Todos estos sugar bombs y tal, tampoco los suelo llevar encima. Pero bueno, me voy a dejar uno porque no tengo mucha comida. Pilsner Pique, aquí hay una cerveza, me la voy a beber ahora. La Nuka-Cola no mola porque sí que te quita la sed, pero te jode bastante en cuanto a radiación y tal. Así que la Nuka-Cola se queda ahí. La Nuka-Cherry es un poco mejor. Musculeína. Un melón que lo voy a tirar porque... Porque pesa mucho. Macarrones con queso blamanco. Estos me los llevo. Licor de arándanos mola. Licorazo, ahí nos vamos a pegar. La cerveza me la llevo. Fruta estropeada, esto va afuera. No sé, creo que te puede enfermar y tal. Flor de helecho mutado, flor de azalea, esta chicle de cola, esto... Ingesta de radiación 5, fuera, no quiero, no sé ni si es bueno, lo quito y se acabó. Especias, comida de perro enlatada, esto nos puede quitar el hambre. Carne estropeada va fuera. Vale, y con el resto que tengo, vamos a aprovechar para cocinar, para cocinarlo, lo que tengamos. Y estaríamos listos para salir a la siguiente misión. Aquí cocinamos. Si le doy al L3 me va a decir qué es todo lo que puedo hacer. Por ejemplo, carne de Mirelurk asada, vamos a hacerlo. Hubiéramos utilizado la carne de Mirelurk más madera. Preparado podemos hacer té sencillo de flor de lecho 1. Epa. Y ya está, no podemos hacer nada más. ¿De acuerdo? Así que ahora habría que volver, epa, a por más cosas para poder seguir, pues, avanzando en el juego. Fijaros dónde ha estado la gente más cercana en toda mi partida, ¿veis? La gente real son estos puntos, voy a llevar el cursor encima, donde, como pone aquí, la XX Baby, que ya veis que antes andaba por aquí abajo, por esta zona de aquí, y ahora se han desplazado aquí. Probablemente aquí dos personas que están jugando juntas. Vamos a buscar más gente. Aquí hay otro que está súper lejos. La Suicide de Lemming 69. Por aquí habría otro. Michael, ¿cómo era? Aquí hay dos. Miguel, el Don y Ragnar 33. Aquí hay uno solo. Eagle, Battery. Otro solo aquí abajo. Snorkel 666. Aquí hay dos que están juntos. Kitten Cat y Mabu. Pero ya veis que donde he andado yo todo el rato, no hay nadie. He jugado solo sin que nadie me moleste. Bueno, esto es una arma nuclear que alguien explotó ayer. Y en principio el radio de acción justo llegaba a mi casa sin que me afectara. Y se va reduciendo, ha ido para arriba. Así que ya veis, la siguiente persona que estaría aquí un poquito cerca sería este Black Phantom 657. Y esto es la experiencia que os puedo contar sobre si este juego es lo que decía al principio del vídeo. Me quito los cascos, me pongo más cerca y seguimos charlando. Bueno, a estas alturas del juego os habré dicho al principio a qué momento, a este momento, como, bueno, que os podéis desplazar. Si no queréis ver el gameplay completo, lo habréis visto al principio del vídeo. Y quería llegar aquí, ¿no? Que tuvierais la oportunidad de ver un gameplay completo, una de las misiones principales del juego que he tenido que hacer es el de la supervisora, no os voy a hacer más spoiler, donde habéis podido ver cómo he desarrollado todo este punto 3, digamos, de esta misión, este punto de control 3, sin tener que interactuar con nadie. Así que ese miedo que he podido tener yo, y lo hablo de mí ahora, como jugador de juego single player, ha desaparecido un poco, pero solo con este juego, porque no puedo No puedo comparar esto con un Overwatch, no puedo comparar esto con un Fortnite, con un PUBG, con un Call of Duty, con cualquier otro tipo
de multijugador masivo, ¿no? Sí que es un multijugador, pero no al uso. Sí que es un multijugador, pero no un shooter. Sí que es un multijugador, pero, como dijo Bethesda, también se puede jugar. Tengo un mosquitillo por ahí. También se puede jugar single player, un jugador sin tener que interactuar con nadie. He visto más gente que ha dicho esto mismo, creo que ha sido Rafa del Río para Mundo Gamers, que lo que decía es que cuando ha tenido que interactuar contra bestias más potentes o lo que sea, quizás sí le ha hecho falta más ayuda de químicos o bueno, de cualquier ayuda que podamos recibir en el juego en forma de, yo que sé, de inyecciones, de alimentos que nos suben las condiciones, pero que en ningún momento ha sido determinante para él el tener que hacer uso de otras personas para poder seguir con la misión. Y que hasta ahora todo lo que él ha jugado se ha desarrollado con esa tranquilidad de no tener que andar a la fuerza interactuando con gente y convirtiendo esto en una especie de grupitos contra grupitos luchando por recursos. Que es lo que gente como yo teníamos con un miedo, ¿no? Así que esto es lo que os quería mostrar de primera mano para que vierais vosotros cómo se desarrolla la partida. Habréis visto, si sois seguidores del canal, un gameplay anterior que hice enseñándoos el juego, los primeros pasos que hice para empezar a jugar con este juego. Desprecinté el juego delante vuestro, lo instalé y pude mostraros un poco cómo era ese principio del juego, ¿no? Yo pensaba que iba a ser una especie de pausa en el juego antes de enfrentarnos a todo un mogollón de gente que quiere nuestros recursos, etcétera y tal, y de tener que interactuar con personas en vez de con los elementos del juego, y que luego se iba a complicar la cosa, ¿no? No quise hacer más hincapié en nada de eso porque no tenía la experiencia de las horas de juego y no sabía cómo se iba a desarrollar la partida en el futuro, y no os lo conté, no hice más mención de ello, ¿no? Así que ahora, habiendo jugado pues eso, unas 15-20 horas, esta horita que habré estado jugando con vosotros, etcétera, pues sí creo que tengo un planteamiento un poco más amplio de lo que puede ser este juego, cómo se plantea, y que no es, aunque os lo he dicho al principio del vídeo, sí que es necesario pagar el Plus y pagar el Live para poder jugar, no es necesariamente un multijugador al uso, no es un multijugador shooter, no es un MMORPG, así que yo os invito a que saquéis vuestras conclusiones, que penséis cómo es el juego. Habéis visto además, yo también pensaba que iba a ser peor, luego el tema de bugs, el tema de historias, y no hemos tenido ninguno, salvo ese pequeño audio de una de las holocintas que no se ha oído y que al volver al inventario y darle de nuevo a escucharlo se ha oído perfectamente. No he tenido ningún incidente más, no ha habido animales que se estiran, como dicen muchos que ha habido, que he visto un perro salvaje que sí se estiraba y aparecía ese elemento pues deformado y tal. Pues no he tenido más bugs, no he tenido más fallos, no he tenido más contratiempos que ese. Así que lo que os digo, sacar vuestras conclusiones, ver si es el tipo de juego que os podría gustar. Así que lo dicho, gente, os invito a que saquéis vuestras conclusiones de que después de haber visto este gameplay o cualquier otro, si no teníais pensado comprar el juego por miedo a que sea el típico juego online que hemos conocido hasta ahora, y no seáis de ese tipo de juegos, pues, y que no os dejéis empujar por eso para la hora de decidir si compraros o no el juego. Yo hasta ahora lo que he jugado, quitando los NPCs, que no hay, pues el resto exactamente igual lo he jugado que un Fallout 3, un Fallout 4 o incluso un Elder Scrolls, salvando las diferencias de ambientación, ¿no? Así que lo dicho, en vuestras manos queda, en vuestro tejado está la pelota de si os parece bien este producto de Bethesda. Yo de momento tengo que decir que están cumpliendo con lo que prometieron y que no iba a ser típico juego multijugador al que se nos ha acostumbrado hasta ahora, ¿no? Así que aquellas cosas que decían en el E3 y prometían, yo de momento tengo que decir que así es. Lo dicho, gente, si os gusta el juego,
hacer lo que tengáis que hacer. Si queréis comprarlo, os lo compráis. Si no lo queréis comprar, pues ahí está. Pero que sepáis cómo es. Y si os ha gustado el vídeo, eso sí, en todo caso, que me deis un like, que os suscribáis al canal. O si me dejáis ahí abajo cualquier comentario, yo os voy a dar un abrazo así de gordo. Nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.